in a life that got it. Oh, so dark, oh, so dark. A life that falls apart, falls apart. My heart's been torn apart. I've been torn apart. I'm a fucking loner and I stayed away for life. I'm bloody never change, even though I like to. Even though I like to. I'll probably never change for nothing, my dear. All my insecurities holding me near. Probably never change for nothing, my dear. All my insecurities. Y hola gente, ¿cómo están? Mi nombre es Hirson, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les traigo una configuración para dar todo rojo en cualquier dispositivo, cualquier celular y en cualquier modo. Bueno gente, les voy a estar subiendo este video, pero este no es un video como cualquier, muchas personas suben videos a YouTube que suben solo una configuración y con la configuración van a pegar todo rojo. No, la configuración, la sensibilidad y todo son cosas muy diferentes y todo nos ayuda en algo en especial. No es porque yo le deje mi sensibilidad, con eso van a ver todo rojo, no van a dar amarillo, van a tener una configuración perfecta. No, son muchas cosas que, bueno, la configuración interna es lo que más importa. La sensibilidad es algo como un complemento. Entonces, bueno, yo le voy a estar dejando mi sensibilidad, una parte de mi configuración. Y si este video es apoyado, llega a 50 likes, le subo toda la configuración completa, mi configuración. Esta es una mitad de un video y le voy a subir otra mitad de otro video. Entonces, si este video es apoyado, le subo eso. Entonces, bueno, gente, ¿qué vamos a hacer? Aquí le voy a estar dejando la sensibilidad, botón de disparo, DPI y unas cositas más. Y bueno, y en el otro video le subo todo ya más completo, tal, bug y todo eso. Así que bueno, dejen su like para estar subiendo más videos así. Compartan el video, vayan a seguirme en mi Instagram, mi página de Facebook, en mi TikTok, que se lo den en la descripción. Y bueno, vamos a pasar con el video. No vamos a ir a configuración, ya como sabrán, nos vamos a sensibilidad. Mi sensibilidad está 96, 100, 100, 100, 0 y 0. Mira, francotirador, usen la opcional, opcional y cámara opcional. Usen en 100, 20, como a ustedes les guste. La general le voy a estar dando un truco. Si ustedes tienen celulares muy gama baja, póngale celulares como J2, J1, celulares que muy gama baja, usen la sensibilidad en 98 para que se mire más rápido, para que tenga más sensibilidad. Y si tienen celulares gama alta, ¿qué le puedo decir? Gama alta, que tengan mucha sensibilidad, que vean que las miras se les pasan mucho arriba de la cabeza, bájenle de 2. Si tienen celulares gama baja, 98. Si tienen celulares gama alta, 94. Y si tienen celulares así tipo gama media, medio gama baja, usen la 96. Nos iríamos a controles. Los controles los uso así, como ustedes pueden ver. Nos vamos a ir a botón de disparo. El botón de disparo lo uso en 56, 56%. Y la pantalla lo uso así, en suave, FPS alto. Usen el FPS alto, que el FPS alto da un poco más sensibilidad. Bueno, yo no voy a hacer la configuración porque ya todos los que lo voy a decir, muchas personas saben. Retraso de mantener, que sería el supresor, lo estoy usando en 0.3 o 0.5, entre esas dos, 0.3, 0.5. DPI, lo uso, yo no estoy usando DPI, pero las personas que usan DPI usan un DPI de 690 a 590, entre esos dos DPI. Prueben cuál les guste más. Y la velocidad del puntero la uso al máximo. Entonces ya no se los voy a... No se los voy a mostrar porque ya todas las personas sabrán qué es eso. Entonces, bueno, si este video es apoyado, llega a 50 likes, les subo la otra parte de la configuración. Así que, bueno, nos vemos en otra ocasión. Chao, chao. Espero que les haya gustado este video y les subo la otra parte. Cuando ya vayan, que vea que tenga mucho apoyo este video, les subo la otra configuración completa para que puedan dar. Y esto lo ha funcionado demasiado, gente, así que se lo recomiendo. Y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.